En este caso, generalmente hay que iniciar el tratamiento también con un tratamiento médico, ya que como le comentaba, los cornetes suelen inflamarse, suelen crecer también de manera crónica, obstruyendo la respiración. Se puede iniciar con un tratamiento específico para cornetes, para desinflamarlos y para llevarlos a un tamaño adecuado. Sin embargo, si esto no se logra y la desviación es muy importante o secundario a un traumatismo, a un golpe importante, se desvió el tabique o se desvió la nariz completa, entonces el tratamiento definitivo es quirúrgico, en el cual durante la cirugía, sin incisiones por afuera de la nariz, todo es por dentro, se reacomodan los elementos y se restablece la anatomía normal. Se puede hacer procedimiento del tabique junto con procedimientos de cornetes para restablecer la anatomía normal de los mismos y también se puede hacer junto con cirugía estética de la nariz.